Ba, Egun on guzti hori, esker onaino e, etortzeagatik e, gurekin dago e, gure industria ministra eta oso garrantzitsua izan da guretzat bere bizita gurekin egoteko eta bizitatzeko olako enpresa bat hemen Euskadin adierazteko nola gauden e, Euskal Industria eta baita ere, eurekin partekatzeko zeintzuk diran e, ba, beharrak edo etorkizunera begiratuta zeintzuk izango diren e, gure industriaren beharrak, ez? E, gure etzate, gure enpresen eta gure ekonomiaren lehiakortasuna oso oso garrantzitsua da, oso e, internazionalizatuta dago gure, gure industria, euneko handi batean, eta, Eurak baita ere e, partekatu dute gurekin sozialistak beti esan dugu e, ba industriarako eta ekonomiarako oso garrantzitsua dela baita ere erakundeen egonkortasuna. Horrez gaitik, sozialistek pasadan legealdian egonkortasunaren alde apostu sendo bat egin genuen, eta uste dugu apostu hori e, ba, eragin ona izan duela, ez? Euskadin langabezia jeitzi eginda, orain dik eh, daukagu gure problemak langabeziarekin, egonkortasunarekin, baina hori izango da baita ere urrengo legealdiaren erronka erronka bat, baina e, nik beti e, egon naiz e, bizitatzen olako enpresak, niretzat beti pentsatu dute makina herramienta e, oso oso garrantzitsua izan dela Euskadin, eta baita ere Espainia osoan, eta horrez gaitik, ba, bueno, etorri gara aukeratu dugu enpresa hau, eta eskertzen diegu bihotz bihotzez e, euren atea zabaltzea eta erakustea ze nolako lan galanta egiten duten e, mundu osoan, ez? E, eurak saltzen dute euren produktuak e, mundu osoan. Bueno, quería agradecerles que se hayan acercado hoy hasta aquí, hasta, hasta Irún, a la visita de Babco, que hacemos eh, la ministra Reyes Maroto, a la cual agradezco muchísimo que se haya jugado el tipo aterrizando en Onda Ribi porque el tiempo era fatal, pero ha podido aterrizar con éxito y, y llegar hasta aquí. Para nosotros, los socialistas, es muy importante la política industrial. La apuesta por, por la industria como generador de empleo de calidad, de servicios en torno a la industria también de calidad, que conlleva, en definitiva, unos sueldos eh, dignos y donde también tenemos que hacer una apuesta especial por la visión de género. Estamos en la semana que celebramos el 8 de marzo y creo que es importante también eh, reivindicar el papel de la mujer en la industria. Es un reto que tenemos todavía encima de la mesa, pero que garantizaría a las mujeres tener empleos de calidad, empleos con sueldos dignos y, por lo tanto, unas pensiones futuras también, también dignas. No es la primera vez que visito una eh, industria dedicada a la máquina de herramientas. Siempre me ha interesado mucho este campo. Este año se celebra la Bienal de Máquina de Herramientas, que también pone a Euskadi en el mapa del mundo en esta cuestión. Creo que somos una región puntera en ello. Esta industria, esta empresa, es un ejemplo de cómo empresas pequeñas se van, van generando una alianza y van cogiendo un tamaño que les permite sobrevivir en un mundo global como este y les permite también hacer innovaciones, que les permite a ellos eh, saltar, salvar las dificultades que van surgiendo inevitablemente. En, la, en las situaciones que vamos viviendo a lo largo de los cambios económicos, crisis, etc. El reto que tenemos ahora eh, todos es cómo en, en este mundo global, con la revolución digital llamando a nuestras puertas, seguimos eh, sobreviviendo. Como región industrializada y como una empresa como esta eh, sobrevive también en ese mundo con el reto digital de la industria 4.0, que ese es el reto tanto desde el punto de vista de la formación de sus trabajadores como también de la competencia con otros agentes en el mismo sector. Y una cuestión que hemos compartido también con los directivos de, de esta empresa es la importancia que al final tiene el marco económico y el marco institucional para generar estabilidad y seguridad a las empresas y a la industria para que puedan hacer inversiones y puedan seguir generando empleos y, por lo tanto, riqueza y así nosotros también poder eh, redistribuir esa riqueza para que nadie quede abandonado a, a su suerte. Así que. Muchísimas gracias de nuevo y les dejo con la ministra Reyes Marota, quien pues vuelvo muchas. a agradecer muchísimo su presencia. Muchas gracias. Bien, como ha dicho la candidata Lenda Cari, compartimos un proyecto, eh, un proyecto donde la industria es una prioridad, la política industrial, sin duda lo ha sido en estos dos años de legislatura y lo va a ser en la legislatura que arrancamos. En concreto, en el País Vasco, desde el Gobierno, en los dos años anteriores hemos eh, invertido 120 millones de euros, 120 millones que están suponiendo mejoras en las plantas industriales, mejoras también que tienen que ver, como decía, con la industria 4.0 y estamos en una empresa que está ya incorporando la digitalización en sus procesos productivos y, de hecho, nos comentaban los directivos que es algo que les está permitiendo mejorar su competitividad y, por lo tanto, en este mundo global donde no solo competimos con talento, sino también con mejores eh, modelos de negocio, sin duda hoy estamos en una empresa que es un ejemplo de presente y de futuro. También, como saben, estamos desde el Gobierno impulsando el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. En concreto, en Euskadi se van a beneficiar 44 empresas. Es una muy buena noticia porque era una gran demanda eh, de la industria electrointensiva tener un marco estable. Como bien decía Idoya, las empresas para invertir necesitan seguridad, necesitan estabilidad. y Sin duda, eh, este Gobierno, el Gobierno de España, eh, va a trabajar por la industria para generar ese entorno donde puedan seguir invirtiendo para eh, mejorar la competitividad en eh, dos ámbitos que he señalado. Desde luego, la digitalización y, como no, eh, el precio energético, que sin duda tiene que ser competitivo para que no sea eh, un elemento que reste competitividad a nuestras empresas. Por lo tanto, compartir proyecto común. A Euskadi eh, le va muy bien cuando gobierna eh, el Partido Socialista en el Gobierno de España. Estas inversiones, estos 120 millones, sin duda, insisto, son presentes y son futuros porque nos permiten. Que permite seguir mejorando nuestra industria y algo que hemos comentado también eh, con los directivos eh, de esta empresa es un proyecto que estamos desarrollando, que eh, se llama el mapa de la España industrial. Queremos modernizar nuestras áreas industriales. Hoy estamos en Irún, en un entorno industrial. Queremos que no solo nuestros polígonos, nuestras áreas industriales, eh, tengan las mejores infraestructuras físicas, sino también, y eso ha sido una de las peticiones que nos han hecho digitales, el 5G, que como saben eh, el Gobierno lo está impulsando, tiene que llegar a las áreas industriales. Eso va a mejorar la competitividad de nuestras empresas, empresas que cada vez. Utilizan Utilizan más los datos para generar valor y por lo tanto ese es un compromiso de legislatura de este gobierno que ese mapa de eh, la España industrial nos pueda permitir eh, a través eh, en este caso de eh, la Secretaría de Estado de eh, Transformación Digital e Inteligencia eh, Artificial con la que estoy colaborando nos pueda permitir tener áreas industriales conectadas. Creo que es eh, un proyecto de futuro donde Euskadi estoy convencida que va a estar a la vanguardia y eso nos va a permitir solo mejorar la productividad de las eh, industrias que tenemos en Euskadi sino sobre todo atraer inversiones muy importante, como decía Doña, esa estabilidad, eh, esas certezas para que las empresas inviertan pero también para que eh, las inversiones que en este momento se están decidiendo encuentren en España y en Euskadi un lugar donde de invertir ese es el trabajo en el que estamos, la industria insisto es una prioridad para nosotros en esta legislatura los proyectos eh, que eh, estamos desarrollando van siempre para mejorar la competitividad y estamos en un país que es industrial, que es un ejemplo para otras regiones y por lo tanto también desde aquí eh, creo que hacemos eh, un llamamiento eh, para que... La política industrial esté dentro del de corazón de todos eh, los eh, grupos parlamentarios, que cuando hablamos de política industrial podamos alcanzar ese pacto de Estado que tanto nos están demandando. Y sin duda, el eh, proyecto que Idoya encabeza... es un proyecto en el que la industria va a ser prioritaria. Desde el Gobierno de España y Idoya te vamos a ayudar para que eh, podamos seguir generando riqueza y empleo. Y como bien decía, en la semana eh, de la mujer, como no. Eh, también trabajar para que haya más visibilidad de las mujeres en la industria. Nosotros, desde la Escuela de Organización Industrial, estamos eh, desarrollando programas de liderazgo de la eh, mujer en la industria. Creo que eh, no solo es un compromiso eh, para este gobierno eh, progresista, sino también una obligación. Tenemos que contar con la mitad del talento de este país y qué mejor manera de hacerlo que allí donde tenemos brechas y en la industria tenemos brechas, trabajar para que las mujeres se por en la industria son eh, eh, empleos de mejor calidad y por lo tanto reduciremos también esa brecha salarial que todavía tenemos eh, con respecto al salario masculino. Muy bien. Eh, bueno, yo le no quería preguntar por la polémica con el Ministerio de Trabajo. Sí, sí, no, no, que le está ahí ah. a hacer la pregunta y para que no quede muy ladeado no, las cámaras. Sí, sí, no, que le está ahí la pregunta para que no quede muy ladeado en las cámaras. Bueno, estamos eh, coordinados eh, todos los ministerios con el Ministerio de Sanidad. Para nosotros, y siempre lo digo, hay que felicitar al Ministerio de Sanidad por el trabajo que está haciendo. Los protocolos y las guías en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo eh, se están coordinando en eh, un grupo interministerial que, de hecho, hoy está reunido. E insisto, eh, más allá de polémicas, creo que el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno de España es ejemplar, dando información, tomando decisiones siempre basadas en la en la evidencia científica. Así nos lo están reconociendo los sectores con los que yo eh, tengo que trabajar. Hay preocupación en algunos sectores, en particular en el sector turístico, donde ya estamos viendo un impacto del coronavirus como consecuencia de la disminución de reservas. Como saben, también se han cancelado, retrasado algunas eh, ferias y congresos y, por lo tanto, con eh, el sector turístico estamos especialmente trabajando para eh, tratar de paliar eh, este impacto, un impacto que va a depender de la duración y de la magnitud del coronavirus. En estos momentos estamos todavía en la fase 1, en la fase de mitigación. En función de cómo evolucione eh, la enfermedad, bueno, pues el Ministerio de Sanidad nos irá dando pautas. Los eh, protocolos que estamos adoptando son sobre todo en este momento informativos. Tenemos eh, píldoras informativas en aeropuertos, en puertos, en los propios hoteles, agencias de viajes, para que todo el mundo eh, que necesite información, sobre todo preventiva, eh, esté a su disposición. Los protocolos de actuación los conocen los profesionales y, como digo, nos preocupa ahora bueno, pues cómo minimizar el impacto, sobre todo en el sector turístico. En el sector industrial todavía no hay un impacto real. Eh, ayer hubo una reunión de coordinación con eh, las principales asociaciones industriales. No hay todavía un problema de suministro grave en algunas plantas, eh, pero no de forma generalizada. Eh, y ese diálogo constante con los sectores es el que nos va a permitir tener información, ir tomando decisiones a medida que efectivamente eh, nos vayan dando más información sobre, por ejemplo, la falta de determinados suministros que haga eh, que alguna planta productiva tenga que cerrar. El diálogo, insisto, eh, tanto dentro del gobierno como con los sectores económicos es constante. Creo que desde el Ministerio de Sanidad se está haciendo muy buen trabajo, de información, de coordinación, por supuesto eh, como no destacar el trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios un trabajo que nos está permitiendo desarrollar muy bien los protocolos insisto, la magnitud eh, y la duración de eh, la enfermedad eh, la estamos analizando día a día y nos va a ir permitiendo tomar decisiones eh, y aprovecho para decir bueno, que España es un país seguro, no somos país de riesgo pueden y estén tranquilos aquellos eh, turistas visitantes que quieran venir a españa o los propios residentes eh, pueden viajar claramente lo que pedimos es que eh, las medidas preventivas que son muy básicas el lavado de manos eh, utilizar pañuelos de papel son muy básicas bueno pues eh, se eh, hagan para evitar eh, contagios eh, pero que en estos momentos no hay ninguna restricción para eh, que la gente no pueda disfrutar de sus vacaciones así que eh, también en apelo a la responsabilidad, creo que hay que mantener la calma. Estamos muy bien informados. Desde el Gobierno se está dando información diaria sobre eh, la evolución de la enfermedad y por lo tanto también eh, que confíen en los sistemas sanitarios. Tenemos el mejor sistema sanitario, sobre todo que no se tomen decisiones eh, basadas eh, en. Eh, que no sean realistas y que no estén basadas en la, en la evidencia científica es también una responsabilidad de eh, todos nosotros el bueno pues seguir haciendo una vida normal salvo que efectivamente eh, tengamos eh, un caso de contagio en nuestro centro de trabajo o tengamos una exposición al virus, lo cual eh, pasaríamos a eh, los protocolos sanitarios. Pero insisto, tranquilidad y eh, hacer una vida normal con las propias cautelas del de, eh, virus y de la información que desde Sanidad nos están trasladando.